¿Qué tal, gente? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo. Y como estáis viendo, estamos con el esperadísimo tutorial de una granja de murciélagos que me habéis pedido un montonazo en los comentarios. Un montonazo. Vamos a hacer una granja de RNG, o sea, que usa un sistema de RNG súper chungo, súper difícil, súper complicado, que solo pocas personas saben hacerlo, ¿vale? Y yo incluyéndome, obviamente, porque soy el puto amo. Y como estáis viendo, tenemos aquí una granja de unos 10 millones de murciélagos por hora. Como estáis viendo, aquí tenemos todos los murciélagos. Vamos a darle a F3. Como estáis viendo, tenemos aquí 700 murciélagos, ¿vale? En esta zona. Pero bueno, ahora vamos a hacer más. Tenía como 4000 y pico murciélagos. Pero bueno, podemos hacer un montón más. Vamos a hacer time set day. Vamos a ver time set day. Ahí está. Aquí, como estáis viendo, usamos un sistema súper complejo de redstone. Primero vamos a encender estos dos bloques de comando por aquí y esta parte por aquí también. Y ya se estarían empezando a generar nuestros murciélagos aquí. Los 10 millones que os dije se estarían empezando a generar aquí. No os preocupéis que mueran, no pasa absolutamente nada. Pero bueno, vais a tener murciélagos para hacer un mob switch para vuestros spawn chunks. Que ya sabéis que los murciélagos se pueden usar como mob switch. Pero nada, chicos, en fin, voy a dejarme de rollos y vamos a empezar ya a hacer esta granja, porque la verdad que tengo bastante ganas de enseñaros cómo se hace. Ya sabéis, vas a tener abajo en la descripción esta granja para que la podáis descargar y poder hacerla en vuestro mundo. Este mapa está hecho, o sea, esta granja está hecha en la versión 14 Infinite. Si descargáis el mapa, tenéis que meteros en esa versión. Si no, lo hacéis por el tutorial y ya estaría, no tendréis ningún problema. Así que dicho esto, gente, vamos a empezar ya con este maravilloso tutorial y espero que os sirva. Nos vemos en el tutorial. Bueno, como estáis viendo, lo primero que tenemos que hacer para empezar con el tutorial es encontrar un bioma más un field, o en su defecto, montañas de vacasetas. Como estáis viendo, ya tengo aquí mi bioma y vamos a tener que empezar por cualquier lado donde esté un poquito planito para no tener que picar mucho, vaya. Entonces, como estáis viendo, esta zona nos vale. Voy a quitar estos champiñones. Y los champiñones que resulten, por ejemplo, hemos cogido 4, vamos a tener, bueno, 4 o 5. Vamos a tener que ponerlos alineados en fila, como estáis viendo, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? En fila, si ponéis uno mal, tenéis que volver a ponerlo. Entonces vamos a ver, vamos a venir por aquí, vamos a poner 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Si ponéis, por ejemplo, uno aquí, bueno, este no pasa nada, lo tienes que quitar todos y volver a ponerlo, ¿vale? Entonces, vamos a necesitar, en su defecto, en esta versión tenemos la obsidiana llorosa. Pero si no tenemos esa obsidiana, vamos a tener que buscar linternas. Linternas, vamos a ver. Con linternas también valdría, ¿vale? Con linternas o, en su defecto, recomiendo muchísimo más hacerlo con bloques de carbón. Que vamos a ver dónde están aquí. Vamos a ver carbón. Esta, ¿veis? Podríamos hacerlo con bloque de carbón. O que sea muy oscuro o que sea muy luminoso, ¿vale? En este caso, la obsidiana llorosa pues tiene una iluminación media. Si nos damos cuenta aquí, tiene una iluminación de 9. Cuando ¿cómo se llama? La linterna, vamos a ver si busco otra linterna aquí. La linterna tiene una iluminación mucho mayor, de 14, ¿veis? Como estáis viendo, este tiene 14 y este 13. Entonces, nos valdrá mucho más el bloque este. Vale, ¿veis? Como estáis viendo, tiene exactamente 9, ¿veis? 9, no sé por qué se ha bugueado antes, aquí 14, aquí 13 no. Claro, es por este, porque está este bloque al lado. Entonces, vamos a ver, vamos a hacerlo con obsidiana llorosa. Vamos a poner por aquí, como estáis viendo, a partir de estos 5 champiñones, vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Vamos a quitar estos 4. Vamos a poner por aquí 1, 2, 3, 4, ¿vale? ¿Veis? Como estáis viendo, vamos a poner 1, 2, 3. Y vamos a poner por aquí 1, 2 y 3, ¿vale? Como estáis viendo. Y ahora le agregamos otra por aquí y otra por aquí. Vamos a hacer este cuadrado empezando de la derecha, la parte superior, muy importante. Vamos a venir por aquí. Vamos a hacer esto por aquí. Vamos a hacer ahora por la izquierda en la parte inferior, ¿vale? Y vamos a hacer por aquí en la parte superior izquierda. Ahora, como estáis viendo, esto ya lo tendríamos. Vamos a rellenar empezando por la derecha. Aquí, 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 aquí y aquí. ¿Veis? Como estáis viendo, tendría que quedar este cuadrado en 1, 2, 3, 4, 5, de 7 por 7. ¿Vale? Entonces vamos a venir por aquí, vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y vamos a rellenar todo esto, ¿vale? Vamos a hacer una cajita. A ver, vamos a ver. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, vale, sí, que sea 7x7x7, un cubo de 7x7x7 por cada lado, dando a entender que le hacemos referencia a Vegeta 777 por lo morado de esta estructura, ¿vale? Entonces vamos a venir por aquí, vamos a rellenar todo esto por aquí, ahí está, absolutamente todo. Aquí da igual por donde empezáis, la verdad, no pasa nada. Es muy importante que en el suelo empecéis como yo os dije, pero bueno, por aquí podríamos hacerlo así. Muy bien, espero que os sirva este tutorial, la verdad que está bastante, bastante, bastante cheto para nuestro mundo. Entonces vamos a venir por aquí, ahí está, vamos a poner esto por aquí, 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 por aquí, por aquí y por aquí. Es un tutorial bastante raro, lo he descubierto yo, o sea, es invención totalmente mía, no lo he visto en nadie. Bueno, lo he visto en una página china que hablaba sobre una cosa de esta granja, pero ya no lo he visto en ninguna parte más. Entonces vamos a venir por aquí, en la primera, no, en la segunda, pero tampoco en la tercera. Vamos a ponerle un techo por aquí, ¿vale? Me estáis viendo, por aquí, de dos de alto, ¿vale? Me estáis viendo, nosotros quedaríamos aquí. La verdad que está súper bonito, le voy a tomar una foto, ¿vale? Y vamos a venir por aquí y vamos a cerrar esta parte de aquí, ¿veis? Por eso os dije que sea de 7, ¿por qué? Porque para que tengamos dos plantas aquí. Muy, pero que muy bien, ¿vale? Ya tenemos esto completado. Vamos a venir por aquí, voy a hacer una puerta para que pueda entrar por aquí, ¿vale? Como estáis viendo, ya quedaría esto. Y ahora vamos a necesitar unas cosas que solo está en esta versión, que si no lo tenéis en la versión en que lo vais a hacer, podéis coger un libro, por ejemplo, un libro de este de con pluma. Vamos a abrirlo, vamos a poner cualquier cosa, ¿vale? O sea, lo que vosotros queráis, vamos a ver, vamos a poner por aquí lo que vosotros queráis, con puntos, todo esto. Vamos a pasar de página, volvemos a poner esto, ahí está. Vamos a pasar de página otra vez, escribimos lo que sea, ¿vale? Otra vez, y otra vez, con 5 páginas no valdría, lo vamos a dar en firmar. Y vamos a poner esto, ¿vale? Firmar y cerrar, y como estáis viendo ya tendríamos un libro. Si estáis en la 20W14 Infinite, vamos a coger este bloque, Books of Infinite Books. Lo vamos a coger y vamos a sacar de aquí exactamente 20 libros. Entonces vamos, ponemos esto, ¿no? Ponemos este bloque y vamos a sacar 20 libros. Entonces vamos a ir dándole hasta que tengamos 20 libros en el inventario. Como estáis viendo, 11, a ver, ahí está, 11, 12, 13, 14, 16 y 4, 20, ¿veis? Y si ponéis más, pues sale de diferente color, ¿veis? Como estáis viendo, podéis poner el color que vosotros queráis. Entonces, esto lo voy a tirar, vamos a ver, esto por aquí lo voy a tirar, esto lo voy a tirar. Y en el caso de que tengáis los otros libros, vais a tener que hacer 20 libros en otras versiones, ¿vale? Eso no importaría mucho, la verdad. Entonces vamos a poner esto todo por aquí para que sea todo en micelio. Y, a ver, hostias, vale, me he deshecho de los libros. Vamos a coger otra vez 20, tenemos que coger por aquí 20, vamos a ver, 16, 18, 20, vale, aquí tenemos 20. Ok, entonces, necesitamos una vagoneta con rail. Y un rail, o sea, una vagoneta con cofre y un rail. Y vamos a poner igual 20 raíles, 20 vagonetas con raíles. Entonces vamos a venir por aquí, por esta parte, encima del techo este, ¿vale? Muy importante. Vamos a venir por aquí. Vamos a hacerle esta especie de estructura, esta especie de margen. Aquí, como estáis viendo, vamos a ponerlo por aquí, ahí está. Vamos a cubrir todo esto muy bien. Y vamos a poner por aquí 20 raíles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10, 11, 12, vamos a ver, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ¿veis cómo estáis viendo? Y 17, 18, 19 y 20 raíles, ¿veis? Tendría que quedarnos así, por eso os dije que hagamos la estructura así. Entonces vamos a poner un... ¡Ay, no, perdón, esto no! Esto lo vamos a necesitar después. Vamos a poner una vagoneta con cofre en cada raíl, ¿vale? ¿Veis cómo estáis viendo? Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, de tal forma que haya 20, muy bien. Muy bien, esto es para cargar esta granja cuando nosotros nos vayamos lejos, ¿vale? Entonces la granja estaría siempre, siempre, siempre cargada y no habría problemas. Entonces, vamos a quitarle esta parte aquí. Esto es una forma de cargar chunks, ¿vale? Una forma nueva de cargar chunks, que también la he descubierto yo, ¿vale? Si os gusta este tutorial ya podéis dejar aquí vuestro like. Vamos a ver si llegamos a la meta de 1 millón de likes, no sé, estaría bastante guapo. Y entonces vamos a poner por aquí, vamos a sacar todos los libros, como estáis viendo, para que no estén estaqueados. Y vamos a poner en cada cofre, ¿vale? En medio, vamos a poner un libro. Entonces, en medio de cada cofre vamos a poner un libro por aquí. Está, un libro por aquí y un libro por aquí, por esta otra zona. Muy bien. Y ahora vamos a rellenar los demás cofres con un libro en cada... en cada vagoneta con cofre. Vale, como estáis viendo, entonces esta parte estaría todo cargado. Estaría absolutamente todo esto cargado. La verdad que está bastante genial. Vamos a hacer time set day.
Ahí está. Y ya tendríamos nuestra granja casi terminada. Lo único que nos haría falta ahora es venir por aquí justo donde hemos puesto los champiñones. Vamos a poner por aquí, vamos a hacer un poquito, a agrandar un poquito este suelo, ¿vale? Y ahora venimos por esta otra parte y vamos a sacar de aquí. Vamos a sacar un observador. Observer. Vamos a sacar un pistón pegajoso. Ahí está, una palanca. A ver, palanca, ahí está. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner por aquí esto mirando hacia allá. Esto mirando hacia allá. Esto, vamos a ver, en el... Ay, no, perdón, me he equivocado, es en esta parte. En el segundo champiñón, ¿vale? Por aquí también en el segundo champiñón. Vamos a poner esto por aquí. Y ahora en el cuarto champiñón por aquí, como estáis viendo también. Esto por aquí, ¿vale? Muy bien. Ahora vamos a poner por aquí un repetidor. Vamos a ver si puedo sacar por aquí el repetidor. Ahí está. Vamos a poner un repetidor por aquí. Otro repetidor por aquí. Vamos a poner un bloque de comandos por aquí. Otro bloque de comandos por aquí. Vamos a poner nuestro pistón pegajoso mirando hacia el primer observador. Y este por aquí también. Muy bien. Entonces, aquí vamos a poner una palanca. A ver, una palanquita por aquí. Vamos a poner dos repetidores mirando hacia los observadores. Y vamos a poner por aquí, necesitamos unas gotas de redstone. Vamos a ver, tengo la gota de redstone por aquí, ahí está. Vamos a poner gotas de redstone y gotas de redstone. De tal forma que cuando lo encendamos los dos, ¿veis? Funcione ambos perfectamente. La verdad que está bastante genial y bastante útil. Muy bien, entonces, vamos a elegir la parte de la izquierda. Vamos a poner aquí, necesitamos un cartel de los nuevos, de distorsionado, ¿vale? O podéis poner un cartel normal, de abeto o lo que sea, ¿vale? Pero en este caso, como estamos en esta versión, vamos a poner por aquí, en el izquierdo, vamos a poner en medio, ¿vale? Vamos a poner planta baja, ahí está. Y en la derecha vamos a poner planta alta. Vamos a ver. Planta alta. Muy bien. Como estáis viendo, tenemos aquí las dos los dos comandos, bloques de comando para que nos indique dónde... donde tenemos que hacer cada planta. Entonces vamos a tener que venir por aquí. Vamos a poner un rail mirando para allá y un rail mirando para allá con un bloque de separación. Vamos a poner por aquí una boconeta con un bloque de comando y otra por aquí, como estáis viendo, y se tendría que quedar así. Y ahora vamos a recoger más champiñones de aquí y vamos a rodear todo esto de champiñones, como estáis viendo por aquí, todo esto tiene que estar rodeado de champiñones. Ahí está, vamos a ver por aquí todo esto, ¿vale? Si no, ya os digo, no funciona. Entonces vamos a poner todo esto por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí y por aquí. Tendremos que tener esta forma rara, un poquito sospechosa. Entonces vamos a venir por aquí, vamos a buscar el medio, que sería este. Vamos a subir a la planta superior. Vamos a cerrar esto por aquí. Nos ponemos en medio de nuevo y vamos a poner el comando fill, ¿vale? Vamos a darle tres veces al tabulador y otras tres veces al tabulador. Y ahora con el shift apretado vamos a copiar estas coordenadas de aquí, ¿vale? Vamos a poner control C y nos bajamos por aquí. Vamos a ver, nos bajamos por aquí. Muy bien. Y en la planta alta vamos a poner summon bat, ¿vale? En las coordenadas estas, ¿vale? En esas coordenadas que hemos sacado. Entonces ya tenemos el primer comando aquí puesto, ¿vale? Entonces vamos a venir por aquí. Vamos a poner nuevamente en medio por aquí. Tenemos que cerrar esto sí o sí. Vamos a poner aquí en medio, ¿no? Este sería el medio, exacto. Vamos a poner igual por aquí fill. Tres veces al tabulador y otras tres veces. Vamos a copiar estas coordenadas. Esta le vamos a dar a control C. Ya sabes, con shift para seleccionar esto, manteniendo shift apretado. Y con las flechas vamos a seleccionar esto. Control C o control X, me da igual, ¿vale? Vamos a venir por aquí en summon. Vamos a poner otra vez summon. Vamos a poner bat. Y vamos a poner las coordenadas. Entonces le vamos a dar a aceptar. Vamos a sacar todo esto. Vamos a sacar todo esto del inventario. Me voy a poner rápidamente en... vamos a activar esto, ¿vale? Vamos a activar, ahí está. Y vamos a ponernos rápidamente en modo espectador. Y como estáis viendo, gente, aquí se nos están empezando a generar murciélagos. Un montonazo de murciélagos. Si os pasa esto, nada más tenéis que venir aquí y poner... Vale, vamos a parar esto. Ahí está, vamos a parar esto. Muy bien. Vamos a poner esto por aquí, ¿sabes? Por aquí y por aquí. Ahí está, y como estáis viendo, vamos a rodear esto un poquito. Si os pasa esto, solamente tenéis que hacer esto, lo que hago yo, ¿vale? Vamos a ver, esto por aquí, 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 por aquí y por aquí. Ahí está, y ahora sí, ya lo podríamos volver a activar nuevamente. Y vais a ver que ahora no pasaría eso y ya nos podríamos meter aquí dentro. Y vais a ver que esto, si lo dejamos, nos está empezando a generar una cantidad de unos 10 millones de murciélagos por hora. O sea, es una maldita locura. Pero bueno, lo dejamos esto así AFK una hora.
¿vale? Dejamos todo esto así a FK una hora y ya tendremos la cantidad de 10.000, o sea, 10 millones de murciélago por hora. Así nada, chicos, en fin, espero que os haya gustado este tutorial. Si ha sido así, suscríbete a mi canal y activa la campanita porque subo vídeos todos, espero que todos los días. Comparte este vídeo con tus amigos para que más gente pueda ver estas chetadas granjas que hacemos. Déjame tu like y un comentario diciéndome qué te ha parecido. Yo te regalaré un corazón y nos vemos en la próxima, gente. Así que un saludito y hasta luego. Y por cierto, feliz 1 de abril, gente.